La presidenta del Congreso de Chiapas, Sonia Catalina Álvarez, opinó que enfrentamientos a balazos como el ocurrido en Jiquipilas son hechos que no debe tomarse como sinónimo de un estado en descomposición. Cuando ya hablamos de descomposición social, están otros factores inmersos dentro de esa acción. Yo creo que lo que hay son actos violentos de que se han suscitado, pero no es producto de una descomposición social. El 9 y 10 de octubre, en Jiquipilas y el tramo que conduce a Cintalapa, ocurrió un enfrentamiento a balazos entre grupos criminales que atemorizó a la población. La diputada del Partido del Trabajo dijo que estos actos violentos inquietan. De hecho, tenemos que estar pendientes de las acciones que ocurren en el estado. Creo que para toda la ciudadanía que se presenten ese tipo de actos violentos inquieta. La mesa directiva que dirige analizará con la comisión correspondiente este acto violento que ocurrió en Chiapas. Son temas que, por supuesto, nos interesan a los legisladores y en la oportunidad comentaremos con la comisión correspondiente para que pueda revisarse desde el interior de esa comisión lo que proceda a hacer. Cuando esto se realice, les daremos a conocer. Respecto a la actuación que asumirá como titular de uno de los tres poderes del estado, indicó: vamos a caminar sobre esa ruta de ser prudentes, cuidadosos, para que no se genere ni inquietud con la demás ciudadanía, que están atentas y pendientes de lo que nosotros opinemos. Los temas se están abordando directamente en las instancias correspondientes. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.